Déjeme ahora sí saludar al sociólogo, analista y miembro de esta familia sin censura, Julián Atilano. Discúlpame, Julián, por haberte hecho que te chutes esta lectura y esta respuesta a este medio que ya quisiera tener solo un cachito de esta audiencia inteligente y diferente de Sin Censura. ¿Cómo estás, Julián? Te mando un abrazo. Querido Vicente, ¿cómo estás? Un abrazo a ti, a toda la familia de Sin Censura. Y qué bien que abres con este tema y que señalas muy bien ese tipo de comentarios que son solamente para golpear. Mira, Turcot son de estos personajes, uno, que están ligados totalmente, como bien dijiste, al calderonismo, al PAN. Incluso te acuerdas de aquel grupo que intentaron hacer Futuro 21, que después fue Vamos México, Vamos por México. Ahí aparece su nombre. Es alguien que definitivamente no conoce, no sabe cómo observar y cómo medir las redes sociodigitales. Y mira, yo que trabajo ese tema, lo digo sin ningún problema, Sin Censura, y todos los programas que tiene Sin Censura y las páginas, como ya mencionaste, en YouTube, en México, son de las más importantes. Y desde hace tiempo, quien superó el millón de suscriptores, pues fuiste tú, Vicente, desde hace mucho tiempo. Y nada más hay que ver el número de personas que están conectadas en vivo, más las que se suman en el transcurso del día, y que se compare con otros programas. No entienden este tipo de personajes como Turcot, que estamos en un momento de transformación, que la transformación no solo es política, Vicente, la transformación no es un cambio de partido. Es tan fuerte lo que pasó en 2018 que también ha tenido un correlato, que también ha tenido una fuerza a nivel cultural, a nivel político, a nivel de politización, y esto se ve en toda la gama de youtubers o periodistas que han transitado a lo digital y que ahora están hablando sobre esta transformación. Les duele mucho porque están generando impacto, y también hablo pues en plural, estamos generando un cambio, Vicente, y pues nada, muy importante que retomes estos temas porque son parte de la agenda, y por supuesto también que estés desenmascarando a este tipo que pues solamente se dedica a soltar mentiras. Así es, nada más para cerrar, mi querido Julián, este análisis, muy pendejo, toma en cuenta un canal de YouTube con 1.6 millones de suscriptores, 1.600.000 suscriptores. Yo lo digo todos los días al inicio del programa. Les faltó Sin Censura TV con más de 1.100.000 suscriptores, casi 1.200.000. Les faltó Sin Censura Presenta con otros 100.000, o sea, casi 3 millones entre los tres. Les faltó decir que en estos momentos, por ejemplo, tenemos, de acuerdo a don David, 7, 9, 11, 12, 13 mil, 14 mil, casi 15 mil personas conectadas, que en Facebook tenemos cerca de 1 millón de seguidores entre Sin Censura con Vicente Serrano y Noticiero Sin Censura, que en Twitter tenemos cerca de 550 mil seguidores. Así que vayan sumándole. Ah, y una cosa muy importante, la vitacilina es muy buena medicina y creo que está al alcance de todos en cualquier... Búsquelo en su farmacia favorita. Mi querido Julián Atilano, hay que hablar de estas campañitas precisamente desde medios como Etcétera, Latinus de Loret de Mola, incluso desde espacios en la radio y en la televisión, en donde aparecen personajes que abiertamente son golpeadores del gobierno de la Cuarta Transformación. Después del hackeo de las guacamayas, ahora sale otro tema que hoy le plantean precisamente al presidente en la mañanera. Y ahí aclaró que no están permitiendo el espionaje ruso, que es mera propaganda bélica. Si me permites, vamos a ver y escuchar al presidente y me das tu opinión de esta nueva campaña, de esta nueva narrativa. Ahora resulta que hasta se está permitiendo el espionaje ruso en México. ¡Qué cosas! Vaya que sí. Andan sin brújula, muchos también desde los medios de comunicación. Buenos días, procurador. Stephanie Palacios, de la Agencia Internacional Sputnik. Se habló sobre el sistema de información sobre el acuerdo entre México y Rusia en materia de espacial.
Aunque el gobierno de México aseguró en este comunicado que el 8 de octubre este acuerdo todavía no entra en vigor por la parte de México, es necesario el visto bueno del Consejo de la Federación de Rusia, pero la Cámara Alta ya había firmado, aprobó este acuerdo el 6 de octubre y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el 8 de octubre firmó este documento. En estas áreas de cooperación que hay este sistema satelital, el GLONASS, acuerda estos espacios para la seguridad espacial, pero dice que México no va a, no tiene pensado hacer como estos tratados, pero entonces, ¿a qué se refiere en el punto sobre la cooperación de navegación por satélite? O sea, si hay alguna información más, si el gobierno de México estaba enterado de que sí se firmó este acuerdo y qué es lo que está pasando, ¿no? Porque hay como una desinformación. Sí, es un acuerdo que se firmó el año pasado, en septiembre, antes de la guerra de Rusia y Ucrania, y ahora pues se está haciendo un escándalo porque se habla de que México está permitiendo que satélites rusos puedan ser utilizados para espiar el espacio aéreo mexicano y de América del Norte. Lo cierto es que estos acuerdos se firman con todos los países y no tienen el propósito de espiar a nadie ni de afectar la soberanía de ninguna nación. ¿Qué es lo que está pasando realmente? Pues que está la guerra, esto lo hemos dicho, produce mucho sufrimiento porque hay pérdidas de vidas humanas, desplazados, también repercute en la economía de los países del mundo, la inflación que se está padeciendo actualmente es producto en buena medida de esa guerra y por eso estamos planteando que se busque el diálogo y pacificar. Ahí están las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, mi querido Julián. Digo, hay que ser sinceros, no sorprende que ahora venga esta narrativa de que México permitiría el espionaje de Rusia. Vamos a regresar a aquellos tiempos en los que el presidente se burlaba de que estaba esperando el submarino con el oro de Rusia, ¿no? Andrés Manuelovich, mi querido Julián. Ya ni saben qué inventar, Vicente, pero mira, muy astutos porque tratan de hilar las distintas narrativas. Es parte de la estrategia que están haciendo. Están diciendo que hay una intentona del polo ruso para estar espiando a Estados Unidos y eso está vinculado con lo que tiene que ver con lo de los Guacamaya Leaks, Vicente, en donde se ha mencionado, en donde hay algunos periodistas, opinólogos que han también empezado a difundir la idea de un supuesto espionaje desde el gobierno. Entonces lo están comenzando a hilar, pero mira, yo lo que veo, Vicente, es que ninguna de esas narrativas está surgiendo efecto. Es más, incluso en el tema de Guacamaya, como es tanta la información y todos los medios, llámese Aristegui, llámese Loret de Mola, llámese Ciro, Penny Ley, todos estos personajes que lo único que hacen es golpear
al gobierno sin ningún interés periodístico, más allá de la generación de likes. Lo que está pasando es, como hay mucha información, están aventando puros petardos, están aventando puros misiles sin ningún objetivo, porque realmente no están analizando la información. Lo mismo con esto de Rusia. ¿Qué pasó? Desde el fin de semana, Cancillería, Marcelo Ebrard, ya salió a decir lo que hoy repitió el presidente López Obrador. En este acuerdo marco que se hace con todas las distintos países, y por supuesto que se hace en tema de satelital, obviamente lo vas a hacer con las potencias, porque son quienes tienen también la capacidad técnica, industrial, tecnológica, para hacer este tipo de situaciones. Se hizo desde el año pasado y no contempla que se ponga absolutamente nada en México. Es que la oposición se quedó en el pasado, Vicente. No solo hicieron y desestabilizaron y destruyeron gran parte de la estabilidad económica del país, también a nivel político se quedaron en el pasado. Siguen pensando que estamos en esta guerra fría y que va a pasar como en su momento con lo de la guerra de los misiles, en donde había misiles en Cuba que iban a disparar a Estados Unidos, etcétera. Y entonces piensan que desde México va a pasar lo mismo y está aquí ya pues todos los rusos para tratar de hacer otra vez una guerra como se vivió en aquel momento. De verdad que no hay ningún elemento en donde se ancle esta narrativa. Y hay otra también, Vicente, que está ahí sobre la mesa. Este libro de Elena Chávez, del Rey del Cash, también un libro que no está mostrando nada, nada, nada de pruebas, Vicente, es puro chismerío, de alcoba, sin ningún sustento para sostener absolutamente nada, y nuevamente es lo que estamos viendo. Desde que comenzó el sexenio hasta este momento, lo único que estamos viendo es cómo están inventando una y otra vez cada mentira y tratan de ver qué pega, tratan de ver si el presidente responde o si se engancha, y de ahí están tratando de reventar un día sí y otro también. Pero esta otra narrativa de la relación de Rusia con México no está absolutamente anclada con ningún acto de verdad. Al contrario, Vicente, deberíamos de aplaudir que México está haciendo trabajo y desarrollo en estos acuerdos marco con otros países para no solo hacer cuestiones de ciencia en México, sino también hacer ampliaciones de la ciencia a otros países, porque la ciencia a ese nivel se tiene que hacer vinculado a otras potencias. Lo mismo sucede con otro tipo de acuerdos que tenemos con Chile, por ejemplo, en el caso de cuestiones de astrofísica, etcétera, Vicente. Nuevamente vemos que la oposición pues se cae y se caen sus narrativas, y lo mismo va a pasar con esta, que es la que están tratando de impulsar esta semana, Vicente, y es la del Rey del Cash, con este libro que es pura propaganda. Bueno, de hecho, ¿qué te parece si abundamos en esto? Tampoco sorprende que sea Carmen Aristegui la que termine entrevistando a Elena Chávez, la autora de este libro, El Rey del Cash. Ella asegura que se utilizó dinero en efectivo y del metro de la Ciudad de México para financiar la campaña del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, y que fue Marcelo Ebrard quien dio más dinero, que el mayor saqueo vino del Distrito Federal. La pregunta del millón es, ¿y las pruebas? ¿O las vamos a hacer al estilo la fábrica de chocolate, con inferencias, una investigación que también dio a conocer Carmen Aristegui, o la de la Casa Gris, que terminó siendo desmentida por todos lados, por donde vivía el hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador? De hecho, fíjate, nada más para que quede claro, yo obviamente tengo mis diferencias con Julio Astillero, pero creo que Julio le pega duro y en la cabeza al clavo. Dice Julio hace unos minutos: mi opinión es que no fue convincente Elena Chávez en la entrevista de radio. Abundó en el discurso político contra Andrés Manuel López Obrador y su equipo, y se escudó equivocamente en pedir que le crean, que compren el libro y que juzguen lo ahí planteado. Dice, el libro, El Rey del Cash, por lo que su autora dijo hoy en entrevista de radio, es también el libro del cash. Nada en firme. Lo único efectivo sería la palabra de la escritora.
opiniones, apuntes personales y versiones de opositores a Andrés Manuel López Obrador. Habría, esperemos, dice, que muestre pruebas firmes. El rey del cash, una expresión relevante de Elena Chávez con Aristegui, se produjo al decir que la autora, que si no fuera cierto lo que ella dice, entonces que los acusados prueben que no es cierto. En realidad, quien acusa debe probar, no al revés. Y dice, será importante conocer las pruebas de Elena Chávez. Hasta ahora, entrevistada en Aristegui por el libro El Rey del Cash, solo ha aportado una narrativa personal fundada en su palabra y con una alta carga de discurso político contra López Obrador y la 4T. La clave serán las pruebas. Pues ahí te la dejo de tarea. Insisto, he tratado de ser lo más neutral, imparcial, buscar opiniones que no sean necesariamente las mías. Aquí está Julio Astillero, con quien tengo diferencias editoriales claras en muchas ocasiones, pero estoy leyendo lo que él dice y creo que va de la mano de lo que pues estamos esperando muchos, las pruebas. Cada quien puede decir lo que se le venga en gana, misa si quiere, las pruebas. Y los acusados no tienen que probar que ella no dice la verdad. Ella, que acusa, tiene que probar sus dichos. Ese es un criterio fundamental, Vicente, incluso en el propio derecho, y por supuesto en el periodismo, quien acusa debe de probar. Este es un libro más en esta, ¿cómo le diré?, saga. Incluso debería de existir un género literario para este tipo de libros sobre política, Vicente, que lo único que hacen es inventarse un escándalo, una polémica, ¿con qué objetivo? Golpear y vender, enriquecerse. Lo mismo pasó con la dentista, con este libro de esta dentista en contra de López-Gatell, quería incendiar la opinión pública y lo único que tenía como objetivo era tratar de debilitar al gobierno, la estrategia de salud y por supuesto tratar de meterse dinero. Lo mismo con esta persona, seguramente alguien se le acercó, le habló al oído y le dijo, no, pues haz un libro que quién sabe, porque estos libros usualmente no los escriben estas personas, pero no hay ninguna prueba, Vicente, y sí es muy lamentable. Y sí es muy problemático que se le abra el micrófono. Estamos a favor de la libertad de expresión, por supuesto. La libertad de expresión está garantizada en México, claro. Sin embargo, no le puedes abrir el micrófono a alguien que va a golpear y que no va a presentar ninguna prueba, salvo que quien le abra el micrófono, en este caso Carmen Aristegui, tenga el objetivo de amplificar las mentiras, y eso es lo que estamos viendo. Carmen Aristegui está amplificando las mentiras de esta Elena Chávez no está mostrando ninguna prueba. Es más, supongamos, le abres el micrófono a esta persona porque pues es de interés. Tú como periodista tendrías en todo caso que decirle dónde están las pruebas o esta afirmación que acabas de decir, ¿cómo la sostienes? ¿Qué evidencia está tienes para decir que gracias al metro se financió una campaña? Porque lo que está diciendo no solo es temerario, es muy grave, incluso cae en delitos electorales, pues presenta las pruebas. De lo contrario, estás mintiendo y estás calumniando, y eso también es un delito, Vicente. Y bueno, ese es el tipo de oposición que tenemos, ese es el estado actual de la oposición, y muy lamentable, nuevamente, Carmen Aristegui, de alguna forma aprobando, amplificando este tipo de mentiras. Y ahí está, ni siquiera lo decimos tú y yo, ahí está también el propio Julio Astillero que está señalando lo que es un hecho. No hay ninguna prueba. Y si en esta entrevista, que es una entrevista de alguna forma estelar para presentar tu libro, no estás mostrando ninguna prueba, no va a pasar en el futuro. ¿Por qué? Porque no existen, Vicente. Oye, nada más para cerrar, Julián, ¿por qué no comentamos sobre las declaraciones de Tatiana Cloutier, la ex secretaria de Economía? Sale por la puerta grande, sale con lágrimas en los ojos y un nudo en la garganta, se despide en la mañanera, le presenta su renuncia, el presidente dice que intentó convencerla de que se quedara, pero se va. Tatiana Cloutier en momentos
de negociaciones por el T-MEC, muchos dicen que en momentos cruciales y complicados. Y te pido que lo comentemos porque fíjate que publicó en su columna del periódico La Jornada, Enrique Galván Ochoa, declaraciones que le da precisamente Tatiana Cloutier para su columna Dinero. Dice, ¿cuáles fueron los motivos por los que la secretaria de Economía Tatiana Cloutier renunció a su cargo? ¿Cuál fue la gota de agua que derramó el vaso? Y declaración de Tatiana, cito, no fue una gota, fue el chorro. Me dice por teléfono en una breve conversación un día después de su dimisión. Ya estaba en Monterrey en casa con su familia. Vuelvo a citar. Ya no sumaba. Como dije en mi renuncia, una jauría rodea al presidente y no deja avanzar los proyectos. Le llevan mentiras. Además, todos están metidos en la sucesión presidencial. Son declaraciones fuertes que publica un hombre que ha respaldado también la transformación de México, en un periódico que es criticado por muchos como ser como un supuesto periódico que le apuesta al régimen. Digo, estoy dando este contexto para entender lo duro de las declaraciones de Tatiana Cloutier. ¿Qué comentario te queda? ¿Qué análisis puedes hacer, Julián? Leí la nota en la mañana, la nota, la columna, me pareció muy fuerte lo que dice, por todo lo que ya acabas de comentar, por ese contexto. Si lo dijera Turcot sería una broma. Cuando sale desde adentro hay que poner atención. Vicente, hay que escuchar, hay que ver qué es lo que está sucediendo, porque no es menor, no es menor lo que está diciendo, y es prácticamente la cita que pones y que pone en la jornada. El presidente está rodeado de una jauría que le miente. Hay algo que se ha trabajado en ciencia política, Vicente, desde hace mucho tiempo, incluso hasta en las series aparece esto, y es que a veces se encapsula al presidente, se rodea de un sector muy cercano a él y se abstrae de todo lo que sucede afuera. De alguna forma ella está dando a entender eso, que el presidente está encapsulado por un grupo de personas que le mienten. Si esto es cierto, Vicente, es muy grave y hay que preguntarle en la mañanera quiénes son esas personas. Y si no es así, pues entonces estaría mintiendo Tatiana Cloutier, ¿no? Entonces hay que ver realmente qué está pasando y sobre qué temas, y que ahonde un poco más sobre esta situación. Mira, fue claro, aunque muchas personas trataron de negarlo, que la salida de Tatiana no fue tersa, o sea, la cuestión del abrazo y eso, aunque también muchos comentarios rayaron en la exageración, sí había algo ahí de cierto, ¿no? Sí había algo ahí que mostraba que no salieron tan en tersa calma. Y por otro lado, y esta es una opinión que quisiera comentar, yo honestamente a Tatiana no vi que diera el ancho en esa secretaría. Yo la estimo mucho, me parece que el trabajo que hizo en la elección de 2018 en la campaña fue fundamental. Tampoco diría lo que algunos han dicho, que gracias a ella se ganó, es una total exageración, pero el lugar común que muchos dicen es cierto, tendió puentes con ciertos sectores, con clases medias, con un grupo de empresarios, el Grupo Monterrey, es una figura importante, ha hecho buen trabajo como legisladora, hizo un buen trabajo, pero honestamente creo que le quedó muy grande la cartera de la Secretaría de Economía por dos cuestiones fundamentales. Una, y sí tiene algo que ver, y es que pues ella no está formada, no es economista, y son áreas muy específicas, Vicente. Ella es, me parece que licenciada en letras inglesas, y no la demerito, por supuesto, es ella alguien que conoce muy bien de la función pública, y no tienes tampoco que ser el especialista en economía para ser secretario en economía, pero creo que no dio el ancho, y también creo que no supo resolver muy bien el tema del T-MEC, el tema de la reforma eléctrica, el tema del litio, y también lo asocio, eso es también una postura muy personal, con que me parece que ella está de alguna forma vinculada ideológicamente más a la derecha un poco, es decir, ella sí es progre en el sentido en que a favor del aborto, las libertades, en términos de derecho, pero creo que en economía ella no es muy de izquierda, entonces
había algunos temas en los que pues no congeniaba, o con Rocío Nale, que ella es una total soberanista, que busca un Estado fuerte, e incluso en la columna señala ahí que hubo cierta tensión con la secretaria de Energía. Entonces, dos cosas. Una, creo que no dio el ancho Tatiana Cloutier, y otra, que la declaración que hizo es muy fuerte y habría que ver qué está pasando y quién es esa jauría, porque lo que dice no es menor, y hay que escucharla. Es alguien que salió del gabinete, es alguien que es parte de la 4T. Hay que escuchar la crítica y ver qué es lo que está pasando al interior, porque si es cierto lo que dice, pues no ayuda mucho en la transformación que estamos viviendo. Mi querido Julián Atilano, como siempre es un placer tenerte aquí en Sin Censura, escucharte, y ojalá que nos veamos muy pronto para seguir hablando de los temas importantes. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en redes sociales, para que te vea y te escuche en tus trincheras, Julián? A la orden, querido Vicente, pues esta es una de esas trincheras, ya sabes, en cualquier momento estamos aquí participando, @JulianAtilano en Twitter, y todos los jueves a las 9 de la noche en Señal Tlatelolco en YouTube. Y a ver qué día nos visitas, Vicente. Ahí coincidimos con el horario, pero un día que tengas oportunidad, nos encantaría que estuvieras ahí con nosotros. Cuando me invites, ahí voy a estar. Amor con amor se paga, querido Julián. Por lo pronto, te mando un abrazo y salúdame a los compañeros. Saludos. Gracias, el querido Julián Atilano hablando sin censura.